iba a decir que se escaparía. Parecía buena. Sí, mujeres. Qué gracioso. Estaba ahí tan tranquila y cuando he abierto la verja ha salido disparada. ¿Así son? Mira. Ahí está tu amiga. ¿Cómo se llama? Se llama Susie. Susie. Pues vamos a llevar a Susie a casa. Si consigues atraparla, te concedo un deseo. No quemes más la cocina. Ah, prometido, no quemaré más la cocina. ¿No lo vas a cumplir? ¿De qué vas? Susie. Tranquila. No te haré nada. Eso, muy bien, así. Perfecto. Así, muy bien. Tranquila, bonita, tranquila. ¡Perdón! Dígame. Katia Bowman. Sí. ¿Puedo hablar con usted un momento? Oiga, ahora no me pilla bien. ¿Podría llamarme dentro de una hora? No, es que me estoy planteando suicidarme. Siento que nada tiene sentido. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? Me siento como una carga, hasta para mis hijas. Escuche, no sé qué ha pasado, pero sus hijas la necesitan. Sí, tal vez mi hija pequeña. Sí, ella me necesita. ¿Cómo se llama? Marie. ¿Con quién hablas? ¿Nos conocemos? ¿Cómo se llama? ¿Hola? ¿Y su nombre? Quería llamarla, pero mi marido ha dicho que... ¿Qué ha dicho su marido? Que no necesito una asistente social, que estoy para que me encierre. ¿Pero ahora está en tratamiento? Me trata una compañera de mi marido, pero no voy a volver. Porque también dice que estoy chiflada. No, no deberíamos habernos mudado a Frurin. Ya viene, tengo que colgar. ¿Hola? ¿Hola? Ha colgado. Ah. Quería suicidarse. Dios, ¿sabes quién era? No, no la conozco. ¿Entonces? A ver si también ha llamado a la oficina. Más que amigos. Aunque compartir sea de cristianos, hoy no le voy a dar ni un trocito ni medio. Menudo asco de día. Venga, pero solo un poquito, ¿eh? ¿No me ha llamado nadie? Sí, ya lo creo que la han llamado. Su amigo Chem, que por cierto me ha pedido que lo llame usted urgente. ¿Ninguna mujer? La señora Krama, la señora Snaidahan y la señora Becker. Oficina de asistentes rurales, al habla el padre Sonlaina. No, señora Herman, no tengo noticias de la vaca. No. ¿Qué va? Atraparemos a su vaca antes de que se cuele en la autopista o de que provoque un accidente con un tren. Por supuesto, se lo aseguro. Sí. Y la señora Bowman también lo siente mucho. Hasta la vista. ¿Se le ha escapado una vaca? Esa mujer hablaba de suicidarse. Bien. No lo sé, ha llamado con número oculto. Ya, estupendo. Es que es un asco de día. Se me ha ido hasta el hambre. Mejor, así luego no tendrá ardor. ¿Dónde va? Pues a la policía. Jamón, póngame 150 gramos. Hola. Mi hermana y su novio van a venir. Disculpe, a cenar y no... ¿Es suyo el descapotable con matrícula de Múnich? No, soy de Miesbach, vengo en bici. Vale, gracias. Adiós. Póngame uno de esos.
Buenos días. Hola, señora Baumann. ¿Alguien sabe de quién es el coche con matrícula de Moni que está en segunda fila? Oh, perdón, es mío. No había sitio por ningún lado. Sí, es por las obras. Están trabajando en el canal, ¿no? Sí, quieren levantar toda la calle justo delante de mi tienda. Lo aparto enseguida. Nos conocemos, ¿verdad? Ah. Oh, y como siempre, un trocito de ese pastel. Es que ahora estoy en la cola. Ya, y bloqueando mi coche. ¿Puedo compensarla con un bocadillo? ¿Qué me dice? ¿Tomate y mozzarella? Oiga, tengo prisa. Por favor, deme 2 minutos o me tocará ponerme al final otra vez. Es una emergencia, tengo que irme. Vaya a quitarlo. Le atenderé en cuanto vuelva. Muchas gracias. Disculpe. Ya le abro yo. Pensaba que en Fruling la gente vivía sin prisas. Estoy viniendo todos los días desde Múnich hasta aquí y por la tarde vuelta allí. Hoy aún no he podido comer nada. Me gustaría mudarme aquí. Y estoy buscando una casa. ¿Usted no sabrá si hay alguna libre por aquí? No sé cuántas visitas he hecho ya para ver casas, pero eran todas horribles. Después voy a ver un adosado en Miesbach. Si fuese una casa independiente, sería mucho mejor. Mi hijo es jugador de fútbol. Juega en el Waldrudering. Eso no es cerca de Múnich. Sí. Allí vivía yo. Vaya. ¿Cuántos coches? Ya no se puede ni hablar. Jan Steinmann. ¿Verdad? Sí. Fuimos juntos al colegio. Katia, de soltera Wagner. Estoy... lo siento, disculpe. Da igual. Ha pasado una eternidad. ¿Y los dos íbamos a la misma clase? No, a la misma no. ¿Cuánto llevas aquí? ¿Hace mucho tiempo? Venga, tengo que irme ya. Estás de broma, ¿no? Vaya, hombre. Filipa. 3 horas. Me había olvidado por completo de ti, Filipa. Dijiste que fuera puntual. A las 9 aquí y yo... Perdona, se me ha olvidado del todo. Luego yo llamo y sale el contestador. Es que no había cobertura. ¿Por qué has esperado tanto? Yo me habría ido. Para mí está lejos. Primero bus hasta Fruling, luego caminando, muy lejos. ¿No tienes coche? Mal asunto. Para esto necesitas un coche, para llegar a las granjas. Entonces, no puedo ayudarte, porque no tengo coche. Tengo una idea. Ven aquí. No pueden ser muchas cosas. Supongo que serán las bujías. No me llevará mucho. 10 minutos. Pero es que no tengo 10 minutos. ¿Por qué tienes tanta prisa? Si vuelvo y sigues aquí, me llevo tu coche por delante. No sé cómo no le ha pasado nada. Lo lamento. Ay, no. Sí, por supuesto, lo entiendo, pero no es tan fácil. Escuche, me ha llamado una mujer que quería suicidarse. Tenemos que hacer algo. Pero no tenemos ni el nombre ni el número, solo su declaración. ¿Y eso no cuenta? Aunque contactásemos con la compañía telefónica, tardaría... Seguro que le han gastado una broma. ¿Una broma? Dígame. ¿Dónde? De acuerdo, gracias. Me tengo que ir. Se ha escapado una vaca y se ha metido en la urbanización Nagelbach. Aquí está. Justo lo que necesitas. ¿Sube? No puedo aceptar cosas así para mí. Claro que sí.
Kiki ahora está en Filadelfia. No lo necesita. ¡Ah! ¡Un coche tan bonito! Se nota, tiene alma, ¿lo ves? Bueno. Venga, sube, venga. Perdona. Katia, espera. ¿No estarás por Nagelbach? No, en casa. Estoy con Filipa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La vaca está en la urbanización de Nagelbach. ¿Puedes echar un vistazo? ¡Madre mía! Lo ha quitado. ¿Aún sigue por aquí? Ya le he dicho que tengo un día de perros. Me alegro de que haya podido verme. ¿Cuál es la urgencia? He recibido una llamada extraña. Busco a un colega suyo que no es de aquí. Tiene mujer e hijas y ella tengo entendido que no está muy bien de salud. ¿Cómo se llama? No lo sé, solo sé que es médico. ¿Pero trabaja aquí en el hospital? Es una suposición. Tiene una hija que se llama Marie. ¿Marie? Es un nombre bastante común. No recuerdo a nadie con una hija que se llame Marie. ¿Y conoce a alguien que se haya mudado aquí recientemente? Es importante. Puede que sí. Hace 3 años se llama Loman, pero no sé si tiene hijas. ¿Podría darme su número? Es importante. Gracias. La dejo ya. Yo no le he dado nada. ¿Darme el qué? Hola, ¿puedo hablar con Marie, por favor? ¿Marie? Aquí no vive ninguna Marie. Me habré equivocado de número, perdón. ¿Anónimo? Bauman. Katia, soy yo. Chen, ¿por qué me llamas con número oculto? Estoy en el trabajo, en la pausa para comer, si no, no me lo coges nunca. Sí, lo siento. Hablé con el párroco y me dijo que te diría que me llamases urgentemente. Es que ahora tengo mucho lío aquí. Tú siempre andas muy liada, Katia. Tenemos que hablar de lo nuestro. Sí, pero ahora no, ¿vale? Te llamaré, te lo prometo. No te enfades, ¿eh? Adiós. Buenos días. Soy el doctor Oktay. Me gustaría reservar un vuelo de Berlín a Múnich para este viernes, si es posible. Sí, espero. Señor Weber, resulta que hay una vaca en mitad de mi salón. ¿Qué? No, mi casa no está en Nagelbach.
¡Michelle! ¡Katia! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo. ¿Qué ha pasado? He recibido una llamada extraña. Vale. ¿Marie? Madre mía. En clase tenemos unas cuantas Maris. Sí, es un nombre frecuente. Eso dificulta las cosas. Pero sabemos que su padre es médico. Katia, aunque seamos amigas, no puedo darte sus apellidos. A ver, la Marie que estoy buscando no es de aquí. Supongo que el padre es quien se ocupa de las niñas porque la madre está enferma. Me habló de suicidarse cuando me llamó. Eres mi última oportunidad. Oye, Marie Klenke, quinto B. Su hermana mayor también viene a este colegio. Su padre es ortopeda aquí mismo, en Miesbach. La familia se mudó aquí hará algo más de 2 años. ¿Tiene su dirección? Se compraron una granja preciosa del 1700 y pico. La conozco porque paseo por allí con mis perros. Hayod está más o menos cerca. La conozco. Gracias. Doctor Tom Klenke, construida en 1782. ¿Sabes que tengo más cosas que hacer que estar todo el día pendiente de ti? Dios. Venga, ayúdame. ¿Por qué? ¿Te crees que voy a tirarlo a la basura? No digo que lo tires a la basura, pero ¿tienes que enterrarlo? ¿Quién es usted? Katia Baumann. No quería presentarme así. He llamado al timbre, pero nadie me abría. ¡Mi madre está durmiendo! ¿Tú eres Marie? Sí. ¿Cómo lo sabe? Lo sé por tu madre. Disculpe, antes no he entendido bien su nombre. ¿Katia qué más? Baumann. Tu madre me llamó esta mañana y me dijo que necesitaba ayuda. ¿Qué hizo mi madre? Vale, voy a preguntarle. Espere aquí, por favor. ¿Qué estás haciendo? Mi cobaya se murió ayer por la noche. Me gustaría enterrarla. Lo siento mucho. Déjame, creo que yo tengo más fuerza. Vamos a ver. ¿Y era muy mayor tu cobaya? No. ¿Qué va? Me la regalaron el año pasado por mi cumple. Pero siempre estaba enferma. Ha venido una mujer. ¿Qué mujer? Katia Baumann dice que la has llamado esta mañana. Cuando hayas terminado, puedes poner una piedra encima y escribir su nombre. Dime, ¿cómo se llamaba? Fritzen. Yo no he llamado a nadie. ¿Y entonces qué hace aquí? Le voy a decir que se marche ahora mismo. De pequeña tenía un gato. Y cuando murió, lo enterramos en el jardín. Cuando nos mudamos a otra casa, lo desenterré. ¿Ah, sí? ¿Y lo sacaste? Sí. Escondí sus huesos en una caja de mudanzas. Mi intención era llevármelo y enterrarlo otra vez en las macetas del balcón de la casa nueva. ¿Pudiste? No, mi madre lo descubrió y no me dejó llevarme a Schnecke. ¡Qué graciosa eres! Sí, ya. Pues a mi madre no le hizo mucha gracia.
Mi madre no la conoce, así que por favor salga de nuestra casa. ¡Ahora mismo! Tu madre necesita ayuda. ¿Qué haces aquí abajo? ¿Qué es lo que quiere? Verá, la llamada de esta mañana me ha dejado muy preocupada. ¿Cómo me ha encontrado? Vamos dentro. ¿Papá sabe esto? Solo le he preguntado si me podía ayudar. Tiene una casa muy bonita. Los anteriores propietarios la reformaron. A mi marido le va a dar algo como se entere de esto. ¿Por qué dice eso? ¿La ha amenazado? La violencia de género se denuncia. Dile ahora mismo que tiene que marcharse ya. Nora, ya basta. ¿No ves que necesita ayuda? ¿Ayuda? Mi madre no permite que nadie la ayude. Creo que va a ser mejor que se marche ya. Yo creo que no. Venga. Dios, no lo empeore aún más. Si le pega, dígamelo. Hay soluciones. No me pega. Por favor, márchese. Esta mañana habló de suicidarse. No puedo hablar de eso. Me parece que alguien me está envenenando. ¿Envenenando? Sí. Cada vez estoy más enferma. Semana tras semana empeoro. ¿Cree que su marido la está envenenando? No lo sé. Yo ya no sé nada. Desde que vivimos en Frulin, esto es un infierno. Tiene que ir a la policía. No puedo. Él les hará creer que estoy loca. Igual que se lo ha hecho creer a todos los demás, hasta a mis hijas. Papá ya está de camino. Venga, tome. Usted se viene conmigo. ¿Cómo? ¿Te has vuelto loca, mami? No sé qué es lo que pasa aquí, pero tu madre se viene conmigo. ¿Perdona? Estamos bien, de verdad. Por si sí. pasa algo, tu madre estará aquí. Hola, papá. ¿Cuánto te queda? Date prisa. Es que yo no sé qué hacer. Tienes que venir. Sí, papá, ha pasado algo horrible. ¿Dónde vivía antes? Señora Klenke. Dígame, ¿de dónde es? De Múnich. ¿Su marido quiso mudarse a Frolin? Yo también. Pero al final me parece que solo me ha traído aquí para castigarme. ¿Castigarla? Me encantaba mi trabajo. Pero no era de las que anteponen su profesión a sus hijas. ¿Y en qué trabajaba? Abogada experta en derecho mercantil. En un bufete que era líder en toda Europa. ¿Su marido pensaba que desatendía a la familia? Yo creía que al mudarnos me convertiría en una de esas madres que acuden a todas las reuniones de padres y hacen pasteles. Tom siempre quiso a alguien así. Thank you.
Vuelve pronto a Veneda. Está ahí. Esto lo cuento y nadie me cree. No puede ser, no lo entiendo. Pero si estaba aquí. A lo mejor en otra habitación. Si tenía todas las puertas cerradas. Estupendo. ¿Y dónde ha ido? Mano a mano, asistentes sociales. ¿Ha ido al hospital alguna vez? Solo una. Con mi hija Nora. Se resbaló en unas baldosas mojadas en clase de natación. Solo esa vez. ¿Y qué le hace pensar que su marido la envenena? He hecho una búsqueda por internet y son los síntomas. Vamos a ir al hospital. Los médicos averiguarán qué le pasa. Y si su sospecha es cierta, lo denunciará a la policía, ¿de acuerdo? Mi marido. Intentará que crea que estoy loca. Ya hablo yo con él. ¿Vale? ¿Señora Bauman? Sí. ¿Dónde está mi mujer? Buenos días, a usted también. ¿Sabe lo que estamos pasando en casa? Mi hija pequeña no para de llorar. Gracias. No era mi intención. Solo quería charlar tranquilamente con su mujer. ¿Charlar? Uh-huh. No sé quién es usted ni qué quiere, pero no puede hacer esto. ¡Judith! ¡Judith, sal ya! También puedo llamar a la policía. ¿De qué se me acusa? De querer hablar con mi mujer. Su mujer ha puesto su confianza en mí. ¿Su confianza? Sí. Qué interesante. ¿Y puede decirme qué le ha contado? Mi mujer tiene mucho tiempo para pensar. Si esto sigue así, tendré que cerrar mi consulta y ya no tendré que llevar a mis hijas al colegio. Dígale que quiero el divorcio, que ya no puedo más. Espere. Voy a llevarla al hospital para que la examinen. Claro, llévela. Le darán el mismo diagnóstico que todos los médicos a los que hemos ido. Mi mujer puede darle todas las explicaciones que usted quiera. Pero lo que tiene es manía persecutoria. Siempre se está inventando historias. Desde la intervención ya no es la misma. ¿Qué intervención? Ah, ¿eso no se lo ha contado? ¿Ahora que ha conseguido hacer una nueva amiga? A mí me preocupan mis hijas. Y no estoy dispuesto a permitir que sigan sufriendo con una situación como esta. Buenos días. ¿Quiere pasar la noche en mi casa? Bueno, es que no he traído nada más que esto. No pasa nada. Tengo un cepillo de dientes nuevo. ¿Este es el padre de su hija? Es un amigo mío, Mark. Pero para mi hija siempre ha sido como un padre. Parece simpático. Señora Klenke, su marido me ha comentado algo sobre una intervención. Ah. ¿Qué tipo de intervención? Ah.
tenía 12 años y Marie 9. No quería volver a empezar con todo eso. Cambiar pañales, pasar malas noches. Estábamos en otra fase. ¿Y su marido quería tener el bebé? Sí, y tanto. Él decía que ganaba bastante, pero yo estaba colaborando con un bufete de Londres. Puedo intentarlo. Me odio tanto por aquello. ¿Ha pensado alguna vez en ir a terapia? ¿Terapia? No. Me despedí. Le dije a Tom, oye, Tom, mudémonos al campo. Te montas una consulta allí y empezamos desde cero. Hablé con varios agentes y me pasé horas en internet. Y ahí estaba el anuncio. Los propietarios querían vender enseguida y él consiguió rebajar el precio y me dije, Judith, esto podría salvar tu matrimonio. Por fin volvíamos a planear algo juntos. Y esa casa tan antigua era tan cálida, acogedora. Yo creía que lo conseguiríamos. ¿Nos vamos al hospital? Tiene que ser ya. Katia, ¿pero qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? Menuda sorpresa. Tu madre dice que te despidieron la semana pasada. Sí, me quedé desconsolado. Filipa lo ha dejado. Tienes que apuntarlo siempre. Anoche se lo dejó todo claro y ahora quiere irse de casa, buscarse otra cosa. Es muy duro para Miguel. Vinieron aquí juntos desde Portugal. Ya, claro. Siempre hay uno de los dos que sufre más. Ya. Así es. Por eso no me tiro por la ventana. Aunque pueda hacerlo. Venga, hombre. Kiki me ha dicho que habláis por teléfono. Sí, te ha contado también que sigo estudiando en Múnich. No. Mañana con los resultados del análisis tendremos más información. Usted no se preocupe. Irá bien. Tienes que contármelo tranquilamente. Sí, claro. Adiós. Por la mañana sabremos más. Muy bien, aquí estaremos. ¿Quiere que llamemos a casa y les avisemos de que todo va bien? ¿Para que no se preocupen sus hijas? Ya le he dejado un mensaje a Marie. Bien. No, me dices que está bien cuando no está bien. Tome, vaya entrando. Porque no quiero desmotivarte, ¿sabes? ¿Y me dejas decir las cosas, Mosi? ¡Madre mía! ¿Cómo se llama el piloto ese de tu país? Felipe, no sé qué más. ¿Cómo se llama? Felipe Albuquerque. Albuquerque, eso es. ¿Te digo una cosa? Tienes la misma mirada. No puedo. Está duro. Sí. En la mirada se puede ver si alguien puede conducir un coche. Muchos no lo saben. Por fin. ¿Qué hay? Buenas. Hola.
¿Molesto? ¿Qué va? He pensado que como el coche solo cogía polvo, he hablado con Kiki y no le importa prestárselo a Filipa. ¿No te importará? No, sí, no cogerá polvo. Gracias, Katia. De nada. Vale. ¿Abres la puerta y así me voy? ¿Vale? Pues voy a abrir. Las luces. ¡Luces! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! Cierra la puerta. Sí. Vaya. Estaba equivocado. Creía que solo te hacías la celosa. Pero es que lo estás. Ya te gustaría. Sí, me gustaría. Pues no va a pasar. Lo sé. Solo consigo esa mirada de algo me huele a chamusquina. Y tú tienes esa mirada de soy el mejor. Es que es verdad. Claro. Bueno, pues este presuntuoso te invita a cenar. Hoy no puedo. Claro que puedes. Ponte ese precioso vestido rojo que tanto me gusta y te veo en 10 minutos en mi coche. Mark. Si no, llamo a Filipa. Es que no puede quedarse aquí sola. ¿Quién? ¿La mujer que llamó con número oculto? Va a dormir en la cama de Kiki. Le he ofrecido que se quede esta noche. ¿Va a dormir en su cama? Pero si le dejo a Filipa el coche de Kiki, te ofendes. ¿Yo? Sí, tú. No me he ofendido en ningún momento. Bueno, hagamos las paces. Mañana tú y yo solos. Sin nada que se interponga. ¿Vale? Mark. ¿Sí? ¿Tú sabías que Filipa se ha separado de Miguel? No. No será por mí. A lo mejor le van los presuntuosos. No sabía que te gustaba tanto el vestido rojo. Será una broma. Con él estás increíble. Y drogas no detectables. No detectables en autopsia. Esto no me gusta.
Buenos días en esta soleada mañana de verano. Aquí la radio de Fruling con las últimas noticias. Se ha vuelto a escapar una vaca. Sí, sí, habéis oído bien. Así que andaos con ojo, no vaya a ser que de repente se presente esta criatura en vuestra oficina y penséis que es una nueva compañera. Vale, vale, vale. Ha sido un chiste malo. Mejor vamos con algo de música que nos ponga de buen humor. That it's gonna be blue. Doctora Filipa, soy la ayudante del doctor Weber. ¿Puedo ayudarla a atrapar la vaca? Vale, sí. La señora Kleinke ha dado su consentimiento. Podrá estar en la consulta. El análisis de sangre y las otras pruebas del laboratorio no han mostrado ninguna anomalía. Pero... se dijo que tenía los ganglios inflamados y los escalofríos. Sí, pero... A ver, he buscado por internet y cuando envenenan a alguien presenta ganglios inflamados, escalofríos y manos y pies siempre fríos. Pero todo eso también podría ser síntoma de una polineuropatía. ¿Una qué? Una inflamación de los nervios. Se llama polineuropatía. Puede ser genética, pero de hecho también existe una variedad tóxica. Tal vez eso sea lo que la haya hecho sospechar que la están envenenando. ¿Bebe mucho alcohol? No, nada. Me ha dicho usted que... en los últimos años ha estado bajo mucha presión. ¿Podría ser que se sintiera más culpable de lo que quiere admitir por no haber querido tener a ese bebé? Fue una decisión consciente. No quiero herir sus sentimientos, señora Kleinke, pero me parece que todo eso la ha superado. A mí tampoco me resultaría fácil renunciar a mi trabajo de la noche a la mañana. No la están envenenando, señora Kleinke. No es raro que un trastorno de pánico se convierta en una depresión o al revés. Si los síntomas de pánico solo aparecen en las fases depresivas, pues... lo primero es tratar la depresión con terapia y luego ya se tratan los miedos. Aunque, por otro lado, si la depresión es consecuencia de un trastorno de pánico, se deberían tratar los temores. Por lo general, la depresión también mejora pronto. Pero... yo siempre he querido vivir. Creía... creía que mi marido quería deshacerse de mí y que mis hijas me odiaban. Si quiere, le puedo facilitar la dirección de una terapeuta muy buena. ¿Qué le parece si vamos a ver a su marido? Ahora está en la consulta, no tendrá tiempo. Son las 11:30 pasadas, seguro que se toma un descanso. Ya he hablado con él. Salve su matrimonio. ¿Quiere o no? Pero si yo estaba equivocada... mi marido tiene que pensar que estoy trastornada por completo. Va a buscar ayuda profesional, eso le alegrará. Aunque sea por sus hijas. Dígame algo sobre el tipo de carácter de Susie. ¿De su carácter? ¿Podría Susie abatida? ¿Matarla? No.
Y puede que estuviera aburrida siempre en el establo, ordeñando el prado. Ya, ¿y qué le voy a decir yo? Yo también tengo el mismo problema. Mi marido y los niños dando la lata. Y a mí no me da por jugarme. Cada alma siente de una forma la infelicidad. Sí, es verdad. Se nota en las vacas incluso. ¿Eh, Brony? Es mi preferida, es muy paciente. ¿Y hay alguna vaca que se lleva especialmente bien con Susie? Ah, sí, Lottie. Está ahí, vamos. Es la oscura, es muy familiar, no le gusta estar sola. Hola, Lottie. Querida, ¿você vai ter que me ayudar? ¿Qué le ha dicho? ¿Puedo hablar con suyo marido? Claro. Bueno. Me vuelve a doler la cabeza. Y tengo calor. Y frío. ¿Voy con usted? Ni siquiera conozco a su ayudante. ¿Aún no había estado aquí? Sí, al principio. No sé si me reconocerán. Es que ahora me resulta un poco violento. ¿Está bien? Hable usted con él. Señora Klenke, no... Ya sé que debo salvar mi matrimonio sola, pero cuando siga la terapia tendré algo más de seguridad en mí misma. Y puede decirle que quiero volver a casa. Y pregúntele si le parece bien que usted me ayude. Yo sola no podré. De acuerdo. Hola. Está cerrado. ¿Pero abren luego? No, el jefe no está. Hoy no va a venir. Es que tengo que hablar con él. ¿Sabes si está en casa? ¿De qué se trata? Es privado. Su mujer está fuera en mi coche. ¿Su mujer? Su hija competía hoy y ha ido a verla. No quería faltar. Es un padre estupendo. Gracias. Me lo imaginaba. Mi marido no ha querido escucharla y la ha echado. No, es que no estaba. Parece que está con sus hijas en una competición. Nora, maldita sea. La competición. Se me había olvidado. Si quiere, la llevo. No. No, no tengo fuerzas para ir. Por favor, lléveme a casa. Vale. Le prepararé un pastel enorme con la esperanza de que gane. Sí. Ya está. Bueno, ¿has visto? Ale, a correr. Diga. ¡Doctor! ¡Voy con la vaca! Filipa, ¿eres tú? Tengo una idea buena. No te entiendo muy bien. ¿Qué ha pasado? Tengo a Lottie en el remolque. ¿Quién es Lottie? ¿Quién es Lottie? ¡Otra vaca! ¡La he cogido prestada! ¡Es la mejor amiga de Susie! ¿Qué? ¿Qué has hecho?
Atraeremos a Susie con Lottie. Buscará a su mejor amiga y así la atraparemos. ¿Usar a Lottie? Menuda locura. No, no es una locura, no. Esta es una idea buena. Oye, son las 5 y a las 9 anochece. Oh, doctor, es que te asustó la oscuridad. Te cogeré de la mano. Es que esta noche tengo una cita. No puedo. Vale. Sin problemas. Me encargo yo sola, tranquilo. Muy bien. Mucha suerte. Gracias. Es increíble. If I open the door to my homeless heart, would you stay for a night? Maybe 10,000 more in a row or the rest. ¿Qué? ¿Todo bien? Stop your life. If I plant you a field of every flower I know, would you help them to grow? Would you be like the sunshine after the rain? For the bitter cold. ¿Ha estado alguna vez en Zanzíbar? Pues no. Mira esta. Aquí estuvimos en nuestra luna de miel. Ese sitio pide a gritos que vuelvan. Sí. Lo quedaría por recuperar la salud. Ya, la entiendo. Nunca se me ha dado bien la jardinería. Ya lo veo. Bueno. Es el coche de Katia. ¿Y qué quieres ahora? Puede que haya traído a casa a mamá. Podemos animar un poco las plantas con pozos de café. Mi amigo dice que es bueno. Es veterinario, pero también trabaja como susurrador de plantas. Venga ya, no empieces con eso otra vez. Bueno, deja de discutir ya sobre el tema. Oh, esa cara no es de haber ganado. Voy a avisarles de que está usted aquí. Sí, gracias. ¿Aquí huele a bizcocho? Sí, recién hecho. Hola, ¿cómo ha ido? Tu madre me ha dicho que tenías una competición. Ya, como si le hubiese interesado alguna vez. Nora, sabes que no es verdad. Ha abandonado por una migraña. Voy a ver a mamá. No está arriba, está aquí. ¡Mamá! Estoy aquí. ¿No podría haberme avisado? ¿Cómo le ha ido a Nora en natación? ¿La has visto nadar? Sí. ¿Puede ponerse usted en el lugar de mis dos hijas? ¿Y qué ha pasado? Constantemente tienen que enfrentarse a situaciones que para ellas resultan de lo más traumáticas. Ayer mi mujer se marcha de casa y hoy la tenemos otra vez aquí, aunque dice que la quiero envenenar. Entiendo que es difícil para ellas. ¿Difícil? Ya le dije que su mujer tenía cita en el hospital para unas pruebas. ¿De verdad? ¿Hablamos fuera? Sí. Ese bizcocho tiene que estar muy rico. Tiene buena pinta. Sí, yo me alegro. Es solo que no sé qué es lo que va a pasar. Estoy seguro de que el terapeuta no será el más idóneo. Para mi mujer no hay ninguno que sea adecuado. Sí, tal vez lo vuelva a intentar con otro, pero con ese otro... o con esa otra. Tampoco verá mejora. Empezará a faltar a las citas. Luego no saldrá ni de la cama. Dirá que lo siente. Buscará excusas y al final será culpa de otros, no suya. O sea, que ya se ha rendido con ella. ¿Cree que yo me he rendido? Ella sueña con Zanzíbar.
haría usted? Pues no rendirme. You let me leave, I promise I'm not lying. Go ahead, ask anybody who has seen me trying. I'm not going. If it seems like I did, I'm probably waiting outside. Such a stubborn man, you'll likely never meet another. When we have our family dinner, you can ask my mother. She's the best. Learn all about her on our family history test. Vamos a procurar a su amiga. We're gonna do this right. Venga aquí. Show Ven. You getting rid of me. I grew up an only child in a suburb of the city. Spent my days alone. My only friend was a stray kitty called Sarmi. I thought it was hilarious to call a cat a kind of fish. She played hard to get, hissing while she scratched me. What she was trying to say was, "Bogey, come and catch me." I learned quickly that perseverance stood between a cat and her new best friend, me. Oh, pensaba que te habías olvidado. ¿De qué? ¿Cómo? Ah, dame 2 minutos. ¿Te acuerdas? Aquí cenamos la primera vez. Claro que me acuerdo. ¿Y te acuerdas de lo que pedí? Claro, filete al punto con patatas. ¡Qué va! Escalope. Tienes una memoria horrible. Entonces era para ti un amigo asexuado. Ya no me acuerdo de eso. Los dos tenemos mala memoria. ¿Sabes qué hay hoy en el menú? Escalope. Gracias. Oh. Está lleno. Y no hemos reservado. Hola. ¿Mesa para dos? Es posible. Está todo ocupado, pero pueden sentarse en esa mesa. Gracias. Disculpe, ¿están libres? Claro. ¿Qué? Sí, gracias. Buenas. Hola. Hola. Al final, conseguí arrancar el coche. Pues te ahorraste la grúa. Es escalope, ¿no? Escalope. ¿Y de beber? Agua. Yo agua también, porque tengo que volver conduciendo a Múnich. Pero tú no conduces. Pedimos un prosecco, ¿eh? Así que a Múnich. ¿Es de allí? No. ¿Qué están celebrando? ¿El aniversario? No estamos casados. Ah, ya, claro. Para celebrar el amor no hace falta. ¿De qué os conocéis los dos? No nos conocemos de nada, Mark. Oh, 2 copas de prosecco y 2 escalopes. Uno con boniato y el otro con patatas. Y un agua también. Sí. La comida va a tardar un poquito. Mucho lío. Sin problema. Bueno, pues parece que los dos íbamos a la misma clase en el colegio. Ah. Pues no, tú ibas 2 clases por delante. En fin, ayer nos encontramos por la mañana por casualidad en la panadería, después de 30 años. Ya ves. ¿Y os reconocisteis? Sí,
¿Cómo iba a olvidar a una mujer tan guapa? ¿Y qué hace aquí en Fruling? Hacer un sueño realidad, el sueño de mi vida. Aquí tiene. ¿Conoce la cabaña del pozo? Sí. La he alquilado y pronto haré la inauguración. Mucha suerte. ¿Entonces tiene un restaurante? No, no. Soy arquitecto. ¿Y si brindamos? Sí, buena idea. Salud. Salud. Por usted, porque tenga éxito. Ah, gracias. Sería estupendo. Usted, al ser veterinario, se desplazará mucho, ¿no? Desde luego. Voy todos los días a muchas casas y granjas. Gracias. ¿A usted? Deme una tarjeta y le llamo. Tome. Gracias. Disculpad. Filipa. Dime, Filipa, ¿qué pasa? Doctor, perdón por molestarlo. Pero es que Susie está aquí, la he encontrado. Está aquí en el prato con Lottie a su lado. No dejes que se te escape. Sí, me espera. Oye, Filipa me necesita. Susie ha seguido a Lottie. ¿Qué hago? Lo que debes hacer, irte. Vale. Voy enseguida, hasta ahora. Vale, gracias, gracias. Vale, pues hasta luego. Adiós. ¿Y cómo vas a volver? En taxi. Tengo que pagar. Déjalo, ya pago yo. Gracias. Adiós. Madre mía, qué casanova. Susie, Lottie, Filipa. Son nombres de vacas. Oh, disculpa. Salvo Filipa. ¿Me trae la cuenta y me llama un taxi? No quieres que te lleve yo. Necesitaría un taxi en el... Mira, solo porque hayamos ido al mismo colegio no tenemos por qué ser amables el uno con el otro. Para ahora mismo. Sí, espero. Perdona la pregunta, pero... Sí, nosotros no llegamos por casualidad. De acuerdo. Idiota. Gracias. Tardará una media hora. El taxista está ahora de camino hacia Rosa. Bueno, prefiero pagar ya y esperar fuera. 56 euros, por favor. Gracias. ¿A usted? Que pases una buena velada. Gracias. Un aguardiente. No lo entiendo. Yo pensaba que Lottie sería una vaca buena. Le desaté la cuerda del árbol un momento y se ha ido a toda prisa. ¿Y cómo explicamos esto? ¿Encontraremos a Lottie? Sí, claro. Tenemos a Susie. Podemos utilizarla como reclamo. Sí, doctor, exacto. A mí me ha funcionado antes. Thank you.
soy yo. Estuvimos toda la noche buscando y nada. Ahora tenemos a Susie, pero es Lottie la que ha desaparecido. Ah, respecto a anoche, no fue una cena agradable, pero la repetiremos, prometido. Pero, ¿quién era ese tío? Me lo tienes que explicar mejor. Vale, hasta luego, adiós. Ofertas en la pajarería Meiser. Señora Baumann. Hola, hola. Qué bien habernos cruzado. La llave de casa está debajo de la maceta de la entrada. Nora también está en casa, con migraña. ¿A dónde van? Queremos ver una clínica que está cerca de Salzburgo. Sí, hemos estado hablando toda la noche y hemos llegado a la conclusión de que será mejor tratar mis problemas ingresando en una clínica. Mucha suerte. Gracias. Y me gustaría seguir en contacto. Eso está hecho. Volveré esta noche. Adiós. Sí. Toma, es magnesio, te irá bien. Mi hija antes padecía migrañas. ¿Qué tal? No acabará nunca. Aunque la internen en la clínica, no acabará. No acabará bien. A ver, tú eres deportista. Cuando estás a punto de saltar, no puedes pensar en qué marca vas a hacer. Dale una oportunidad. Dáosla a todos. Si quieres algo, estoy abajo, ¿eh? Tómatelo. Everything you see, you just can't erase. Everything you love, you'll never replace. Everything you fear, you still have to face. You could only have today. So if you wanna go, stay. If you wanna run, wait. Everything is okay. ¿De verdad lo ha hecho? ¿Te refieres a tu madre? Sí, nos lo dijeron el otro día. Hacía mucho que no se llevaban tan bien. Pues ahora los dos se han ido a buscar una clínica para ella. Ay, y ahora todo irá bien. Pues, ¿sabes qué? Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué clase de sorpresa? Oh, si te lo dijera, ya no sería una sorpresa, ¿no crees? You can never know where you're gonna be. You can plan it out, but it's still a mystery. If you let it go, your heart will be free. You can do anything. ¿Qué hacemos aquí? ¿A ti qué te parece? Vamos. Oh, míralas. Sí. Qué monas. ¿Cuántos años viven? Entre 4 y 8. Muy bien. Son monísimas. Esa tiene pinta de llegar a 9. Es una hembra. Oh, qué bien. ¿Puedo acariciarla? Ven, pequeña. Ven. Oh. Aquí tienes. ¿Qué? ¿Te gusta esa? Sí.
cuidado, no le bloqueen el coche. Ah, con la bici es más práctico. Sí, por suerte no tengo que desplazarme a las granjas como usted. ¿No le funciona el aire? Oh, no, no, huele un poquito a zoo porque llevaba una cobaya. ¿Cómo? ¿Se ha comprado una cobaya? No, yo sigo viviendo sola. Era para una niña a la que se le acaba de morir una. ¿Ahora trabaja para el doctor Klinke? Es un hombre muy apuesto. Compra el pan en mi panadería. Me contó que su hija estaba muy triste por eso. Sí, la pequeña Marie. Pero a su mujer nunca la he visto. Solo sé que viven en una granja preciosa y muy antigua. Hasta tiene vigas originales del siglo XVIII. Mi cuñado conoció al anterior propietario cuando se mudó a la ciudad y llegó a adoptar a su perro porque querían sacrificar al pobre animal. ¿Querían sacrificar al perro porque se mudaban? No, no, porque estaba enfermo. Lo estaba desde que lo recogieron en la granja totalmente escuálido y apático. Ya no comía ni nada. Pero mi cuñado adora a los animales e invirtió mucho dinero y tiempo en ese labrador. Hola, ¿qué tal estás? Y mucho amor. Y ahora ya pues está requete bien. Qué bien. Que tenga un buen día. Gracias. Hola, señora Hagen. Hola. Veo que está limpiando el coche, señora Baumann. Sí, ahora le cuento. Muchos recuerdos aquí. Dígaselo a su hijo, hablan mucho por teléfono. Buen día. Adiós. Estará picante. ¿Le apetece un trozo? Oh, no, gracias. No, gracias. Su no gracias quiere decir sí, por favor, pero soy muy orgullosa. Usted lo sabe todo. Dígame, ¿cómo le va a esa mujer? Pues ha ingresado en una clínica. No sé por qué, me temo que ahora viene un pero. Hay algo que no encaja. Todos en esa granja enferman. Oh. Se lo había dicho. ¿Y el padre está enfermo? No, él no. ¿Pues quién? La hija tiene migrañas. ¿Qué hija? ¿Las dos? Solo la mayor. ¿Y qué tiene de extraño eso entonces? No sé, a lo mejor me estoy montando una película. Pero es que me resulta muy curioso. Una mujer que cree que la envenenan y que se quiere suicidar porque nadie la cree. Lo importante es que, con suerte, allí podrán ayudarla. Sí, es verdad. ¿Lo coge? No. Le toca, me lo debe. Vale. Oficina de Asistentes Sociales. Sí, el párroco le llamará enseguida. Bien, gracias. ¿Quiere un poco de agua? Por favor. Te lo acabo de decir, hijo. Tú no digas nada. ¿Y si ya lo saben? Sí, ¿cómo? Por mi expediente. Solo es una entrevista. Nadie ha visto tu expediente académico aún. También fueron jóvenes y meterían la pata. ¿Es el nuevo bastante mono? Si no funciona, Paul lo dejó en el mismo curso. Ya, pero tú no eres Paul. Bueno. Qué suerte. Así no verán que llegamos tarde. ¿El señor Steinman? Sí. Me busca a mí. ¿En la 131? No, en la 113. ¿Ah? Vamos, papá. Una pequeña confusión con los números. Le pasa a cualquiera. Michelle Smith, un placer. Adelante. Así que, ¿quieres venir a este centro? A ver, explícame. Estuviste internado en Inglaterra, pero ¿no siempre en el mismo centro? No, no. Lo cambié un par de veces. ¿Cuántas? Bueno, a veces hace falta tiempo hasta que das con el adecuado. Me expulsaron. Por drogas. Hierba. ¿Esperas un momento fuera, Adrián? Ah.
no lo juzgue sin conocerlo. Pero si no he dicho nada. La madre de Adrian es americana. Nos separamos cuando él aún era muy pequeño y ella se volvió a Boston y Adrian se crió con su abuela, es decir, con mi madre no hubo más remedio. Y cuando ella murió, lo envié a un internado en Inglaterra. Yo solo no podía ocuparme de él porque tenía mucho trabajo. Soy arquitecto. Sí. Adrian ha sufrido mucho por la muerte de su abuela, pero yo pensaba que en general las cosas le iban... que le iban bien. Y luego... luego conocí a una mujer. Pensé que a Adrian no le supondría un problema. ¿Y usted cree que por eso empezó a fumar hierba? Pues no lo sé. Pero ahí empezaron los problemas. Sí, y luego fui a por él a Inglaterra y me lo traje aquí, a Fruling, pensando en empezar desde cero. ¿Y terminó la relación con esa mujer por su hijo? No. No, aún no. Aún estamos juntos, pero me gustaría decírselo poco a poco. ¿Comprende? Hola. Hola. ¿Qué haces? Mañana me voy un par de días a Leipzig. Es que mi padre ha vuelto a empeorar. Oh, lo siento mucho. Qué pena. Sí. Filipa tendrá que buscar la vaca sola. ¿Preparo algo? No, no tengo nada de hambre. Siento mucho lo de anoche. La pobre Filipa estaba muy agobiada. Ya sabes que la cena fue un horror. Sí, pues claro. ¿Quieres que veamos la tele? Te daré un masaje, si te ve tensa. Hazme uno cuando vuelvas de Leipzig, pero que dure horas. Oye, una cosa. Filipa nunca se cansa de mis masajes. No pongas esa cara, era una broma. Sé que esa chica te gusta. Era una broma. Quería ponerte un poco celosa. Vale, bien. Filipa no piensa tanto. Simplemente actúa. Aunque se equivoque. Pues ya está. Buenas noches. Buenas noches. To
¿Quién será? Ni idea. Alguien que se ha encontrado algún conejito huérfano. O Lottie, la escapista que ha venido a entregarse. Oh, a las 8. Oh, aún es muy pronto. Ven aquí. Llámame en cuanto llegues a Leipzig, claro. ¿Vale? ¿Qué haces tú aquí? He llamado al timbre, pero nadie me ha abierto. Me voy ya, ¿vale? Pasa. La consulta ha cerrado y he pensado, cojo el primer tren para Múnich para que lo hablemos todo tranquilamente en persona. No me devuelves las llamadas. Y eso que aún estamos juntos. Lo lamento, Chen. Hola. ¿Qué tal con Susie y Lota? Lottie. Bueno, una volvió y la otra desapareció. Mujeres. Sí. ¿Me tiene en cuenta? Mi agente empieza a creer que la estoy acosando. Oh, sí, claro. Preguntaré. No quiero seguir en el hotel cuando inaugure. Tengo su tarjeta, claro. Le llamaré. Gracias. Adiós. Hoy ha venido con hambre, ¿eh, doctor? Es todo para el viaje. Voy a Leipzig a ver a mi padre. Vaya, son muchos kilómetros. Pues sí, serán unos 600. Me costará unas horitas, sí. Pobrecillo. Nosotros también lo necesitamos. A este lo invito yo. Muy amable. Hola, mamá. Ya estoy de camino. Dile a papá que haré yo la cena. ¿Qué? Despacio, mamá. No te entiendo. ¿Qué ha pasado? Yo también me he equivocado. No debería haberme entrometido en ese asunto de tu padre. Chen, ese no es el motivo por el que lo nuestro no ha funcionado. Las relaciones a distancia son una mierda. ¿Tú lo dijiste? Sí. Mi marido me engañaba con una compañera de trabajo. Y un día me dijo por teléfono que se estaba dando un baño. Pero yo estaba en casa y la bañera estaba vacía. Sí, ahora yo hago lo mismo. Nunca pensé que me pasaría a mí. En realidad ya no estábamos juntos del todo. Bueno, deja ya de excusarme. Lo que yo he hecho no se hace. Ya, no se hace, pero siendo sinceros, hoy lo habríamos dejado, ¿no es verdad? ¿O no? Mark y tú estáis juntos. ¿Juntos? Mark siempre va a estar en mi vida. Sin importar el tipo de relación que tengamos. La verdad, espero que nos salga bien. Y no nos perdamos de vista. ¿Nos sentamos ahí un momento?
Mis pulmones berlineses no soportan todo este oxígeno. Te mentí, ¿sabes? ¿Te acuerdas de aquella historia de la gallina blanca y el punto negro? Si un hombre y una mujer ven juntos una gallina blanca con un punto negro, es que su amor es irrompible, ¿verdad? Sí, solo me lo inventé. Esa leyenda no existe. Qué pena. Me gustaba mucho. Pero puedo contarte una historia verdadera. Cuando un hombre y una mujer ven juntos una vaca gris... ¡Loti! ¿Qué? Oh, por eso no la encontrábamos. Tiene un rebaño nuevo. ¿Pero qué hace aquí? Oh, lo siento. Cuando un hombre y una mujer llevan juntos... una vaca gris a casa. Es que serán amigos de por vida. I didn't know.